Ajá. ¡Ay! ¡Ay, nada, chiclín! O sea que Paterna sí la agarró en serio. Porque no, la chiclín la agarró en serio. Yo molestando me estoy doliendo. Pero él la agarró en serio, hija. Mucho agarró en serio. De que porque temprano, un 6:30, se agarraron y dijo Paterna, ah, entonces yo las hago solo, dijo la pupusa. Como yo le dije, ay, pues sí, con la chiclín, ¿quién no va a hacer las cosas bien? Y dijo, ay, que yo las puedo hacer solo, ¿estamos de qué? Dijo. Entonces la chiclín, gracias. Entonces la chiclín le preguntó a Paterna, ¿por qué dijiste eso? Le dijo. Y él se pensó que la chiclín estaba hablando de verdad. Y empezó a decirle, no, mi amor, discúlpame, que yo estaba bromeando. Paterna, y de chiquito como que he tenido mates de pipián. No, es que yo lo conozco. ¿Será que es de familia? No, no. No, familia. Ah, con razón, ya es de familia. Ajá. No, no, no. Ella es mala costumbre. Que no es la habían anotado por la decoración. ¡Es parte del show! Vale, es que mira, lo que podemos hacer es lo siguiente, Jenny. Está bien que las agarren para la presentación, pero nadie las toca. Así pues, ya después que las traigan ahí mismo y las vengan a poner ahí. Sí, la anotamos. No siempre la van a tomar. ¡Viejo, show! Pero no, no la anotamos. Más que la estamos acabando, las colas champadas estamos acabando. Mire qué bonita. Nada de coca, viejo. ¿Cuál está bonita? ¿Ah? ¿El cuál está bonito? El cielo. Ah, la ¿cómo se gracias, llama? Gracias. La atardecer. Está la puesta del sol. Lo raro que el sol se pone allá y porque está a aquel lado como que allá se está poniendo. Ajá. El reflejo, viejo. ¿Qué pues? Ah. Sí, ¿a qué huele? Qué eso. Ah, es que cierto, no ahorita. No estaba la vieja, mira. Ya la vieja, Bessie. Ah, qué bonito. Es el dolor más grande, ¿verdad? Sí, las pupusas. Pero de aquel no comer. Para mí, esto no es tentación. ¿La pupusa? Ay, no, yo cómo le voy a creer eso a usted. En esta versión. Ah, ok. Okay. Mire, esta bicha lo habla a veces de bolo para comerla, la vieja. Sí, es que ajá, ya especificando, sí, va, pero. Ah, con razón. Cama. A vos sí te gusta la pupusa bastante, va. Tu debilidad. Hasta la siguiente. Ay, no, esa pupusa. La Casey me contó a mí, yo no sé. Casey, ¿por qué le anda contando cosas a cama? Viera lo que me acaba de decir que usted le ha dicho. Ay, ¿qué fue? Usted se inventa, Dios. Yo, inventar, no. ¿Estas son las de frijol con queso? Y la. Si le sobra, me ¿qué? Regalan una para tú. Ah, pero la yo. Allá esta... hay. La de qué Ipe. Bonita decoración. Lipe la hizo. Sí. Mírame, para que agarre salsa. Esta cama. Decoración, desde sí. Ya le pongo un 10. Sí. Mírame, aquí eso no es echarle, nada para que agarre salsa allí. Puede echarle salsa, agarre. Intente. No, 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 es que todavía no, todavía no. No, 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 no. Ah, para agarrar. Y de verdad, él trae eso. Ya entendí. Google, es que Google. Ustedes lo que no saben es lo siguiente. El tenedor es para comerse la pupusa. No es para sacar la salsa, porque sí. La salsa se agarra y... Ah, ya entendí. ¿Se equivocó? Sí, sí. Esto se aplica así, mire. Se agarra aquí y se echa la salsa. Este evita para colar. El colar, ajá. No, tiene lógica, porque la pupusa se come con tenedor. También se puede. De esta pupusa sí voy a comer porque están hechas con amor de negro. ¿Cómo? De esta pupusa voy a comer yo porque. Amor negro. Miren, y la coca. Bien, Lipe. Ah, porque bravo. Así mal es dañina la coca. Sí, sí. El chorro todavía, el cloro hace ahí. Chugar, ¿en qué te inspiraste vos para la. Chugar. Lipe. ¿En qué te inspiraste para esta presentación? ¿Ah? ¿En qué te inspiraste? Ah, que yo lo tenía que hacer bien. Y... Mejor que la Heidi, sí. Va, es la misión tuya. Ah, okay. Sí, porque imagínate todo lo que se rebuscó Lipe con sí. Estos tomatitos para que quiere, previamente lo que dice, esta salsa está hecha de tomate. Luego en la presentación del curtido. Ajá. Y por supuesto... No, es que está pensado por Lipe. Es... Es para que no se enfríe, para que no lo toque ninguna mosca. Y sobre todo me gusta la idea que como ya no le cabía el tenedor por fuera, lo pone aquí porque las pupusas se comen con tenedor y para echar la salsa solo...
se desvacía. Nadie para quedarse con esta boca. Ah, es así pues. Okay. Es invisible. Ah, pues sí. Y por si se atora, me dijo, le voy a traer un vasito de agua. Pero un vasito. Gracias, Lipe. Está... Mire, no, y la, mire, Lipe usó su imaginación y la Heidi en Google andaba buscando. No, 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 no en Google, en Pinterest. Y la Camila en YouTube está peor. Yo dije, Siri. Sí, de oración. No, 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 primero hay que ver cómo están todas las pupusas estas. Va, entonces, ese, o sea, ¿se divorciaron al final? La presentación. Es que Felipe me dijo que hiciéramos esta, pero él quería hacer una propia de él. Ajá, una propia. Entonces la imaginación dije, de él. Dale, le dije yo, pero no me quites el vasito, le dije yo. Ah, pero vino a buscar otra babosada. Y trajo este vasito. Y yo dije, va a ir a buscar otro vasito, dije yo, va. Pero salió. A mí Lipe me dijo, cuando estaba haciendo esto, ahí yo llegué. Y vos, porque estás haciendo vos tu presentación, y la gente ya hizo una, le dije. Ajá. Dije yo, y me dice, no, me dije que ella quiere quedar bien ella, y realmente ella no me ha ayudado. Ajá, es cierto. Sí, es que yo creo que por eso va, por ese lado es que va Lipe, porque... Si vos venías con esto, prácticamente como que vos lo hubieras hecho todo. Y en realidad es que quien ha hecho todo, eso se llama saludar con sombrero ajeno y eso no me vale. No, no me vale. Vale, entonces ya están todas las pupusas aquí. Vaya. Entonces. Ya sí va a ser la jurada. ¿Ah? Ya sí va a ser. No, 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 es que no hay jurado, a menos que la vez si quiera ser la jurada, pero para eso tiene que probar todas las pupusas. No, no, no. Sí, no puede ayudar en eso la vez. Amablemente. No, yo digo que amablemente. Le va a entrar a Lidia. Ok, vaya. Ok, esto fue una pupuseada para mostrarle a las personas que no son de El Salvador y si son de El Salvador, para que vean o se recuerden cómo se preparan las pupusas en El Salvador. Como dije, los que no saben, aprendan, y los que saben, critiquen, porque ustedes vieron que muchos no estaban haciendo las cosas como tienen que ser. Las primeras pupusas son creadas por... Ok, ¿de qué les tocó a ustedes? De jalapeño. De jalapeño, pero nosotros le agregamos un ingrediente secreto. ¿Cuál es el ingrediente secreto? Chufle. Ah, pues no es secreto porque ya me dijo. Vaya, entonces, sí. Parta una, por favor, no la vamos a comer porque después viene la competición y... Dale, te doy el honor de partirla. No, es que se anda rebuscando, Lipe. Y la gente sentada, mire, no le ayuda. Es lo que le dio la iniciativa, mire. Si rebusca, Lipe, para la presentación. ¿Quiere que diga que haya hecho todo? Tengo Lipe la mano. Póngale la boca. Vaya, ábrame de la mitad para ver qué tanto... Así, las dos tapas. Las dos tapas, no. Así. Ok. Entonces ahí lleva el quesito y lleva el chile jalapeño adentro. Ay, el chufle, ¿qué es esa cosita? Entonces, pupusa de jalapeño. Normalmente se come aquí en Salvador la pupusa con jalapeño nada más. O sea, quesillo o queso y jalapeño. Y va mucho más cargada de jalapeño, porque bueno, depende de los gustos, quizás, y depende cómo esté de picante el chile también. Porque hay chiles que... Hay varias gente que... Mira, pues la Casey ya está enchilada, ve, ni que la ha probado. Agarré jalapeño y me pasa la mano. Ey, no, Lulo me pide una pupusa adentro, dame una, pues toma. No sabía que era jalapeño. Ey, sí, me hiciste leña, me dijo. Y él es el que andaba pidiendo. Va, entonces estas son las pupusas de jalapeño con chufle y quesillo. Luego vamos a la pupusa... Ah, por cierto, tiene que servirse con el curtido respectivamente y salsa. Y todos pues van a ver que está con su curtido y salsa, porque si no va con curtido y salsa... No tiene sentido. Y cada quien se la come sin salsa. Sí, yo sí, pero... Y sin curtido a veces. Se la come sin salsa. Sin salsa y sin curtido. Hay regiones aquí en El Salvador donde la comen también con una salsa negra, ketchup, una ketchup, una como con una salsa blanca, no sé. Eso es en Oriente. Sí, lo tradicional es así normal. Va, esta pupusa es de piña. De piña. Esta es creación inventada, va, o sea, ¿cómo le puso usted? Le puso la pupusa, solo queso, ¿no? La pupusa tropical, ¿verdad? Vaya, ábramela por favor, ahí las dos tapas y vamos a ver cómo es. Quiere ¿La quiere probar? Ah, entonces tenemos este bichito que nos va a participar. Sí. Pruebe por favor aquella y me dice cómo está. Por favor, bichito, échale. La de chile. Dice cómo. Uy, no, ese es de chile. Ah, bueno, papá, está bueno. Chilito con queso, está bien, no hay problema.
¿Cómo está? Ahí hay coca, puede tomar. ¿Cómo está? Diga. No le gusta el chile. Niño, usted va a ser el juez, diga, ¿cuánto le da del 1 al 10? Está buena, pero el chile no dice. Le picó. ¿Cuánto está del 1 al 10? Viejo chile, me pone 10. 10, pero no te gusta el chile, sí, un 8. ¿Cuánto le pone? No puede. 8. ¿Por el chile o no? Ok, prueba la de piña con quesillo. Ah, este bichito le va a gustar porque le gusta la piña. Ah, aquí viene. ¿Querés probar la pupusa? Aquella. Empezá por esa, pues. Y me decís cuánto le das. ¿Cuánto me le das a esta pupusa? Dale. Probale, me decís. Ahí en medio. Lleva el quesillo y todo. Probala. Ahí donde está el quesillo en medio, dale. Probala esa, dale. Ahí le cayó la piña. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? La coquita no puede faltar con la pupusa, ¿va? Eso. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está rica. Está bueno. ¿Cuánto le das? Deja la piña. 10. Vaya, la de piña, ¿cuánto le das? Probar la otra. Pase a la siguiente, papá. ¿Cuánto? 8. Está recuperando. Kiko. ¿Qué? Los chiles de los jalapeños. Ah, es bueno para... entrando nada para él. No, dicen que es bueno para el chile. Recio. ¿La va a probar, Kiko? ¿No la ha probado todavía? No, no la he probado bien. Ah, ya lo compraste, desgraciado. ¿Cuánto, Kiko? 8 siempre, papá. Vaya, dale vos a esa. Se llama pupusa tropical. Tropipiña, Va que está rica, va. Está analizando. Hey, vos sos de gustador, sopa. ¿Y esta es pupusa de? Ayote. Ábramela, por favor. Ay, es cierto. Vaya Lulo, a mi tío Poncho también le gustan esas. Ay, sí, tío. Lástima que las hizo. No tiene eso. A Wendy. Tiene ayote, lo puso 8. Lástima que la hizo la Wendy. Al tío Poncho le gusta. Vaya, papá, pruébala. Son ricas cosas. Vaya Lulo, pruebe usted la suya. Esta pupusa es tuya. Esta pupusa es tuya. Ah, va a participar. Pero que la pruebe nomás un pedacito para que la pruebe. Es que sí. Y le echó queso. ¿Por qué son? Hey, pruébela otra, pruébela. Pruébela, papá. ¿Cómo están? Dele sin miedo. ¿Cómo está? ¿Cuánto le da a usted? Vaya, le gustó. ¿Cuánto le da? 9. ¿Cuánto le da a vos? 10. ¿Le gustó? 10. Ah, le gustó a Lulo. ¿Y esta pupusa es de? Pollo. Ábramela, por favor, de medio. Está dura. Tiesa, no dura. Es que es mucha, muy cruda y mucha masa. Le gustó, porque el pollo estaba rico. Es que Lipe sí sabe cocinar, Lipe sí sabe cocinar. Vaya, pruébela, papá, usted. Leo. ¿Cuánto? 10. Bien, Lipe, bien. ¿Vos cuánto le das? 10. 10 también. Bien, Lipe.